Nuevamente el turno del Hogar Betania fue un éxito. Sin importar la lluvia, gran cantidad de personas llegaron a disfrutar de esta tradición en Pérez Zeledón. Disfrutaron de deliciosas comidas, de un turno para celebrar la independencia y recoger también fondos para este importante hogar en el Valle del General. En realidad es un gusto para nosotros, bueno, ustedes lo pueden observar, hay mucha lluvia y aún así todavía muchas personas nos acompañan. Se ha vuelto toda una tradición recibir a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares aquí en el Hogar Betania. Es para nosotros muy importante que se rescaten todos los valores de lo que es la festividad patria y aparte de eso nos permite recaudar algunos ingresos para el hogar también. Los asistentes salieron muy contentos con esta tradición que cada 14 de septiembre es parte de este hogar y lleva también alegría a los adultos mayores. Muy buena, muy bonita. ¿Qué es lo que más le gusta, doña Geraldina, aquí? Bueno, venir a colaborar y veo todo muy bonito, muy organizado. Ah, no, lindísimo, ya hemos trabajado desde la mañana y aquí vamos, trabajando. Sí. Gracias. Bueno, ay, lindísima, preciosa está. Bueno, ha estado la lluvia la que puede un poquillo, pero no está lo más linda. Don Eliezer un año más mostró su alegría por la independencia y por la actividad que se hace en el Betania. Es una tradición todo el tiempo. Y este año no fue la excepción. Vamos a ver de qué hablamos, busquemos algún tema, busquemos que el tiempo, la fiesta, muy bonita, pero metida en agua, la verdad, mucho frío. Hace falta por lo menos un galón de contrabando, ¿no? Ah, me ha gustado mucho, siempre me ha gustado mucho, sí. Hoy hubo algo ahí, una actividad por ahí, dieron bailecitos folclóricos, ahí estuvieron bailando, pero gente que venía de otra parte. Por parte de nosotros, no, nada, aquí todo, lo único, esa musiquita, que yo creo que se oye aquí, y comida, muy buena comida, buenos chicharrones, buen pollo frito, buenos tamales, bueno, ¿qué no hubo o qué no hay todavía? Perfecto. Ah, todavía. Gracias, don Eliezer. Muy amable, mucho, como siempre. Bueno. Para este año los fondos tienen un destino específico. Muy importante, necesitamos solventar el pago de una lavadora industrial que adquirimos hace poco y por eso estamos hoy aquí trabajando. Siempre, como lo decíamos anteriormente, hay un propósito en especial. El año pasado fue la capilla, la restauración de la capilla y esta vez pues aportar lo que se pueda a la compra de una lavadora industrial. La tradición cumplió un año más. El turno del Hogar Betania en Pérez Zeledón fue todo un éxito.